Los siguientes compuestos se tratan de ácidos carboxílicos. Sabemos que son ácidos porque todos tienen el COOH. COOH significa ácido. Primer paso, hay que localizar y encerrar la cadena más larga de carbonos. En el ejemplo 1, la única cadena que hay es la lineal. Esta es, por lo tanto, el camino largo. Es el único camino. Y ese camino contiene un total de 3 carbonos. Debemos de enumerarlo. Siempre el número 1 es lo más importante. En este caso, el ácido. El carbono 1, el 2 y el 3. Los formularios dicen que para 3 carbonos se les antepone o se les pone el prefijo de propanoic. Y como son ácidos, todos empiezan con esa palabra. Ácido y de 3 carbonos es propanoic. Propano y termina en ico. Ácido propanoico. El número 2, la cadena más larga es también la lineal, que contiene 3 carbonos. Y el número 1 es el ácido. Se parece al ejemplo primero. Entonces el nombre siempre va a empezar con la palabra ácido. De 3 carbonos es propano. Y sobró algo que no quedó dentro de la cadena de color rojo. Son los sustituyentes. En este ejemplo solamente hay un CH3. Ese CH3 que encerra en verde, según los formularios, es un metil y está enchufado al carbono 2. Entonces ponemos que el 2 guión tiene a un metil. Cada palabra y número se separan a través de un guión. Ácido 2 metil propanoico es el nombre del ejemplo número 2. Y el número 3, el camino más largo, aquí no es el lineal, porque si yo digo que ese lineal tendría la cantidad de 4 carbonos. Aquí empieza en el CO, se detiene en el tercero y da la vuelta, gira hacia abajo, para que de esa manera sea el camino más largo que contenga, en este caso, la cantidad de 5 carbonos. Siempre el camino debe de ser el más largo. El nombre tendrá por respuesta ácido. La cadena para 5 carbonos es como la figura geométrica. Una figura de 5 lados se llama pentágono. Acá será pentano. Pentano, en vez de pentágono, pentanoico. Pentano y terminación ico. Y lo que no quedó en rojo lo encerramos. Yo lo hago con color verde. Es SCH3 y acá hay otro CH3. La palabra ácido siempre se pone al inicio, lo de la cadena más larga al final y el medio, lo que yo encierro en color verde. Este CH3 está en el 2 y este también es un CH3, está en el 3. Entonces especificamos a través de los números que en el 2, coma, y en el 3 hay 2, se le pone di. Si hubiera 3 se pondría tri. Hay 2 metil. Ese es el nombre, ácido 2,3 dimetil pentanoico. En el ejemplo número 4, la cadena principal, la más larga, que incluye a todos los carbonos, también es la que forma la línea recta. A veces puede ser una línea pero curva o no totalmente horizontal. Y el número 1, por ende, como es lo más importante, va a ser el ácido, el COH. 3 y 4. El nombre para un ácido o para cualquier compuesto de 4 carbonos en química orgánica va a ser butano. Butano. Y como es ácido, tiene que terminar en ico. Butano, ico. Dejo el espacio para lo que no quedó encerrado en la cadena, que es este Cl y el CH3, los famosos sustituyentes o radicales. En el número 2 quedó el CH3, que se llama metil. Separo número y letras o palabras entre iones. Y en el número 3, el Cl, que es el cloro, tal cual, como en la tabla periódica.
En el caso número 5, la cadena principal, debemos de asegurarnos. Aquí hay más cosas, se ve un poco más difícil que el número 4. Si yo digo que la lineal serían 1, 2, 3, 4, 5. Pero fíjate, aquí abajo de este CH hay un guión que conecta un carbono y luego otro guión que lleva un caminito a otro CH3. Si seguimos y si empezamos del COH, giramos y otra vez doblamos, esta va a ser la cadena más larga. No nos dejemos llevar, no siempre es la lineal. Seguimos las líneas y esta línea giró abajo y luego giró a la derecha. Por lo tanto, esa es la cadena principal. Este es el número 1, 2, 3, 4, 5 y este será el 6. Para los compuestos de 6 carbonos, bueno, empieza con la palabra ácido y para 6 será hexano y terminación ico. Y lo que no se encerró en este caso de color rojo son los sustituyentes. Como podemos ver aquí, los dos son iguales, son CH3, pero están en un número distinto. Hay que especificar dónde está el primero. El primero, el CH3, está en el número 2. Y el otro, que también es CH3, está conectado al carbono 4. Entonces, en el 2 y en el 4 hay 2, se le pone el di, y eso se llaman metil. Recuerda, palabra y palabra siempre separado por guiones. Ácido 2, 4, dimetil, hexanoico es la respuesta. Y en el ejemplo número 6, la cadena más larga, el ácido es COH, COH, o puede ser COH, y el otro oxígeno, en vez de poner O, se pone arriba con un igual o con un doble enlace, es lo mismo, ese es un carbono. El camino más largo será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia arriba o hacia abajo me daría lo mismo. Esa es la cadena principal, la de 8 carbonos. Y empiezo a enumerar, este carbono es el número 1. El oxígeno no importa que quede volando, sabemos que es del carbono 2, 3, carbono 4, el 5, el 6, el 7 y el octavo. Para un compuesto de 8 carbonos, se le pone la palabra octano y terminación ico. Y todo lo que sobró, que no quedó encerrado, lo localizamos. Está este CH3. Este guión conecta a un CH3. Este guión conecta a un CH3. Y fíjate, este guión conecta a todo esto. Por eso se encierra de un jalón. CH2, CH3. Y le damos nombre. Este CH3 es el metil. Este CH3 es metil y también ese CH3 es un metil. Lo dicen los formularios. Este de dos carbonos se llama metil. Quiere decir que tenemos tres iguales y uno distinto. Se tiene que poner alfabéticamente en orden. De la M y la E gana la E. El etil está en el carbono 5. 5 etil. Y luego, los metiles, hay 3, en el 2, en el 3 y en el 7. En el 2, 3, 7. Y hay 3, se le pone el tri y se llama metil. Ácido 5-etil, 2-3-7-trimetil, octanoico es el nombre a ese compuesto del número 6. En el caso número 7, la cadena principal es la lineal. Aquí se observa que hay dos radicales que representan al ácido carboxílico. Por eso, forzosamente, se tiene que encerrar y se tiene que decir que esa es la cadena principal. Aunque aquí hubiera más carbonos hacia abajo, la lineal es la que se tiene que encerrar porque adentro tienen que quedar los ácidos. Y hay que redefinir por dónde empezar. Este puede ser el 1 y este también. Si este es el 1, acá en el carbono 2
abajo habría solamente un CH3. Y si esta fuera el 1, este será el 2. Y abajo de este carbono hay 3 carbonos. Entonces, vamos a tener que empezar de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque debajo de este carbono hay más carbonos que de este otro. Este será el 1. De esa manera nos estará quedando 8 carbonos. El nombre siempre va a iniciar con la palabra de ácido. Y luego van a ponerse los sustituyentes. Y al final la cadena, en este caso, de los 8 carbonos. Para decir 8 carbonos se utiliza el prefijo de octano y terminación ico. Dejo un espacio porque si yo digo solamente ico, estaría haciendo mención a un solo ácido, pero hay dos ácidos. Entonces agrego el prefijo di, octano, di, ico. Y señalo en qué posiciones está. Está en los extremos, en el 1 y en el 8. La numeración puede ser al principio o al final. En el 1 y en el 8 están los ácidos. Y todo el espacio que dejo en medio es para colocar los sustituyentes. Este CH3, que no solamente hay uno, hay dos. Estos otros dos radicales que contienen dos carbonos. Y este radical que hace las veces de tres carbonos unidos mediante un enlace. Bueno, el de un carbono se llama metil. Este también será metil. El de dos carbonos, etil. Y este de tres carbonos chuecos se llama isopropil. Pongo las letras porque aquí hay que acomodar todo alfabéticamente. Del metil, del etil y del isopropil, primero va la E. Y de la E hay dos, en el número 4 y en el número 6. Será 4,6-2-di-etil. Ya los usamos los etiles. Estas letras no se tienen que poner, solamente es para no hacernos bolas al momento de ordenar por abecedario. De la M y la I, sigue la I. El I, que es el isopropil, está en el número 2. En el 2 hay un isopropil. La usamos. Y nos queda finalmente los metiles, que están en la posición 5, coma y 7. Y hay dos. Y se llaman metil. Esa será entonces la respuesta y el nombre correcto al ejemplo número 7. En el ejemplo número 8 ubicamos el ácido. Está hasta el extremo derecho y no siempre tiene que estar totalmente alineado. Aquí está arriba. Si nosotros localizamos la cadena más larga, podemos irnos hasta el otro extremo. Pero si observamos en esta curva, hay un enlace que conecta a otros 3 carbonos. Por lo tanto, indiscutiblemente, el camino más largo va derecho, gira y dobla, quedándonos esta cantidad de carbonos. ¿Sí? Aquí, si hubiera hecho el alto, me estaría comiendo a estos 3 carbonos, que obviamente le dan más valor a la cadena. Este será el número 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10, 11, 12 y 13. El nombre principal llevará la palabra ácido y que no se nos olvide, si una cadena de 10 carbonos es como década de 10, acá será decanoico, de 11, undecanoico, dodecanoico, de 13, tridecanoico, lo cual escribiremos hasta el final. Tridecano, terminación, ico. ¿En qué número? En el 1, que generalmente no se escribe.
Y ya todo lo que dejo en medio es para poner los sustituyentes. Que aquí para efectos prácticos los encierro. CH3 solamente hay uno. Hay un BR. Hay uno que contiene a dos. Y este enlace contiene estos tres. Este es igual que el anterior. Está unido a través del enlace de arriba. Así como este último. Hay tres iguales. Están abajo. Estos se llaman metiles. Este de 2, etil. Y el de 3, chueco, isopropil. Este es el bromo, tal cual en la tabla periódica. ¿Cuál va primero alfabéticamente? E, M, I o E, va la E. El primero será S. Está el etil enchufado al carbono 6. Ácido 6, etil, guión, ya usamos el etil. Si los borro, no, eso es lo de menos. Estas no son respuestas, solamente es para que no se nos olvide cómo hacerlo alfabéticamente. De la M y la I, primero va la I. Y la I hay tres. Esta que está, esa que está colocada al carbono 3, al 7 y al 9. 3,7,9. Y hay tres. Pongo el tri de 3. Y se llama isopropil. Ya usamos estos isopropiles. Luego sigue la M. El metil está en el 10. Y por último, aunque inicia con bromo, generalmente los halógenos o los que no tienen carbono se pueden dejar al último. Si yo hubiera escrito acá el bromo, de hecho no afecta nada, pero hay profesores más exigentes que quieren todo estrictamente por orden alfabético. Pero esta vez lo dejamos al último. En el 5 está el bromo. Ácido 6, etil, 3, 7, 9, triisopropil, 10, metil, 5, bromo, tridecanoico. Es el nombre correcto al ejemplo número 8.